Teo, Dígame. ¿has pensado ya cómo te vas a preparar para cuando llegue la fiesta de Navidad? Pues claro, hombre, pues claro, ¿cómo no me voy a pensar en eso? Claro, sí, además es que usted no se ha dado ni cuenta de lo que le he dejado ahí. ¿Qué me has dejado? Un papel Ah, y unas este tijeras, papel. porque No. le vengo a explicar lo que he Ah, pues no, pensado. no me había dado cuenta. Bueno, Yo si quiere se lo explico y como luego ya yo, lo como ve. yo estaba tan absorto, estoy leyendo este. ¿De San Ignacio de Loyola? Sí, eso es para los niños, para ver cómo es de San Ignacio de Loyola. Mira, y es una cosa preciosa, preciosa, todo lo que cuenta aquí. Pues luego Mira, me lo tendrá que mira, contar. mira, te voy a contar. Los votos de Montmartre. Ahora continuamos con esto. Además de Fabro y Javier, juntáronse a Ignacio los estudiantes Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez. Una vez que Ignacio los vio compenetrados de su mismo ideal, los reunió para tratar juntos la forma de su futuro apostolado y decidieron emitir los santos votos de pobreza y castidad y de trasladarse luego a Tierra Santa para consagrarse allá a la conversión de los infieles. Muy bien, pues a ver si me deja luego ese libro para que me lo lea. ¿Te gusta, eh? Sí, ¿Te está sí, gustando? sí. Y dice, Pero a ver si le gusta a usted lo que yo he pensado. bueno, vamos a ver. Es que esto, fíjate lo que pensaba San Ignacio. A lo mejor tú eres como un pequeño San Uy, Ignacio. no, 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 no creo. No ¿No? creo que todavía sea así. Hombre, No. pues si no es un pequeño San Ignacio, Bueno, un pequeño San Francisco de Asís, ¿qué ojalá. te parecería? Muy bien, O muy a lo bien. mejor eres O un un pequeño San santeo. José María Escrivá de Balaguer. ¿No? O un pequeño santeo. O un pequeño Santeo. Bueno, espero que Santeo crecerá. Claro. Porque Bueno, va. le cuento lo que he pensado. Sí, cuéntame lo que has Pues mire, pensado. como van a hacer ya Jesús cuando llegue la Navidad y como hay que preparar, ¿no? Que es lo que usted me dijo, pues he Sí. estado dándole vueltas y digo, ¿qué podemos hacer? Pues puedo hacer una cuna en mi corazón, ¿no? Ya, claro, ya me va a decir, sí, pero ¿eso qué? ¿Eso cómo se hace? Claro, a Entonces, ver cómo se hace lo de hacer una cuna en el corazón. claro, ahí está, pues ahora se lo voy a explicar, porque yo tenía esa idea, pero no sabía cómo hacerlo, y como mi abuelo es genial, que tiene un montón de ideas, pues él me ha ayudado con más ideas todavía. ¿Qué hombre? Sí, él me ha dicho que puedo hacer un calendario, ¿no? Un Sí. calendario donde vengan todos los días de antes de la Navidad. 1, 2, 3, 4, Sí, todos 5, los 6, días 7, hasta que 8, llegue la Navidad. 10, 11, Y 12, 13, entonces allí escribo, ¿no? Eso, 14, los días 15, del Adviento, antes de Navidad. Y 21, luego 22, que dibuje 23, en ese calendario 24, 25. una cuna vacía. ¿Has puesto 25? Bueno, sí, pero luego tengo que mirar si esos son los días. Es que eso ha sido de prueba. Ah, pero son los días Yo tengo que poner de los días del diciembre, Adviento. el 1 de diciembre. Desde que empieza, ¿no? Desde que empieza el Adviento. Pero no, hombre, esos son muchos días. Aquí solamente ha puesto Bueno, pero es que para. el juego lo he pensado yo y yo he pensado que sea así. Si usted Bueno. quiere, hace otro juego y que empiece el 1 de diciembre, ¿no? Pero es que aquí ha puesto nada más para 25 días. Pero que le estoy diciendo que eso es una prueba, que no valía, porque he empezado así, pero Ah, no o sea vale. que tú, además de esto, vas a poner muchos más. Yo voy a poner los días del Adviento. Pues son 4 semanas, ¿eh? ¿Sí? No, no son solamente 25. Pues yo de eso lo tengo que mirar. 4 por 7, 28. Ah, pues sí, casi, casi te da. Bueno, a lo que iba, a lo que Venga. iba, que yo había pensado dibujar en el calendario ese que me voy a hacer una cuna vacía y en el calendario lo quiero poner en un corcho y Sí. colgarlo en mi habitación o donde sea. Pero yo venía para ver si usted tenía un corcho o algo donde yo puedo poner el calendario. Ah, ya sabía yo que tenías que pedirme alguna Que no, pero no vengo solo a eso, que vengo a cosa. cantárselo. ¿Ah? Que vengo a contarle mi idea, pero Creí que quería. me ibas a venir a contarme, a cantármelo. O sea, que No, me ibas a cantar villancicos. no, no, hombre, luego si quiere también le canto un villancico. De acuerdo, Pero de acuerdo, ¿eh? Antes de eso, irte me tienes que cantar un sí, villancico. que mire, mire la idea que yo A tengo. ver. Yo había pensado
Que bueno, lo que me ha dicho mi abuelo, que escriba un propósito para cada día de Adviento. El primero aquí pone, Y reza espere, por el Papa. pero eso después se lo digo. Espere, entonces, yo lo tapo con una bolita de algodón, por ejemplo. Esto lo tapas con una bolita de Sí, bueno, algodón. eso no, el calendario, no se está enterando. Sí, Mire, bien. yo tengo que dibujar un calendario y pongo la cuna vacía. Y Sí. como en ese calendario van a estar todos los días del Adviento, pues Sí. yo cada día escribo un propósito y lo tengo que tener tapado con una bolita de algodón, para que no Bien. vea qué propósito es, ¿De acuerdo? ¿no? Entonces, cuando me levante de la cama, tengo que destapar el propósito, o sea, que quito el algodón y veo qué es lo que pone. Y entonces ya le pido a la Virgen que me ayude a cumplirlo ese día y lo cumplo, ¿no? Pero si tú pones en el calendario los propósitos tapados con el algodón, Solo se ve el día. pero si tú lo pones tú mismo, Sí. No, entonces... pues le digo a mi madre que me lo ponga ella Ah, bueno, eso y es que yo no otra vea cosa. cuál es. Eso es otra cosa. Entonces yo me levanto, miro, quito una bolita de algodón, miro qué propósito pone, y entonces lo tengo que cumplir. Y ahora me va a preguntar usted, que ya le conozco. ¿Y el algodón para qué? Eso, bueno. ¿Y qué pasa si al final del día he cumplido el propósito? Pues entonces lo que tengo que hacer es que esa bolita de algodón, que antes estaba tapando el propósito, pues ahora lo pongo en la cuna del niño. ¿Y Ah, qué lo he pasa al final, al final, entendido. al final de Pues todos los que días? toda la cuna ¿Cómo va a está estar? cubierta de algodón, Claro, el algodón como es de lo, blandito, ah, y te pues recu y es la cuna te recuerda como si fuera mi como si corazón. fuera tu corazón y que tú has preparado tu Claro, corazón a base de ya por fin me ha cumplir los entendido, propósitos. por fin me ha ¿Eh? entendido, le Está ha bien. costado, le ha costado. Sí, pero es que además, a ver, yo esa es la idea que tenía, ¿no? Pero luego hemos pensado que a lo mejor mi madre nos puede ayudar porque dibuja muy bien y puede Sí. hacer un calendario grande para que podamos jugar todos, mis Pues yo hermanos. creo que sí, que ahí, porque como hemos hecho el Belén, ¿eh? ¿Pero usted tiene un corcho donde yo pueda poner el Es calendario? lo que te estaba diciendo, que he comprado corcho muy grande, mucho Ah, corcho, bien, 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 para bien. hacer las casas y los palacios de Herodes y de Caifás y eso. Y entonces yo creo que sí que va a sobrar. Bien. Y te puedo dar una plancha, lo que necesites. ¿Cómo que quieres de grande? Pues no sé, que sea Así, más o como menos. dos veces esta mesa. Grande y lo Bueno, vas... como una vez. O como la mitad, ¿vale? Me da No, igual bueno, una, lo que usted como tenga. dos veces. Yo creo que sí, que habrá como Bueno, dos veces. y ahora ya sí, ahora ya puede mirar esa hoja, Veo que son los la hoja. propósitos ¿Por que yo dónde he la miro? ¿Por puesto. aquí o por Hombre, aquí? por delante. Ah, y Y le por he traído unas delante. tijeras para que me Estas son ayude. las Pero no lo tijeras. corte si no le parece bien, ¿vale? Esas son algunas cosas que hemos pensado mis hermanos y yo. Venga, Pero a muy ver, bien. dígame si le gustan o no. ¿Cuál quieres que te lea? Di un número. El 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Intenta hacer una visita a Jesús. Eso, pues cuando me levante un día, si me sale ese Lo propósito, corto. pues lo tengo que intentar cumplir, claro. Lo corto. Pues, ¿y por qué no empieza por el principio? Es más fácil. O sea, que empiece qué, cortando por el principio. Cortando el primer Pero si propósito. tú me has dicho el 5. Ay, está usted hoy que yo creo que tiene sueño, ¿eh? No, no, no tengo sueño. Es que te digo un número. Me dices el 5. Pero que me Y da entonces, igual y que me no corte dice, el y 5, cuando puede cortar el 1. y me dice, corte el primero, empiece por Me el está haciendo primero. un lío. Pero si estoy empezando por este, ya está. Vale, el ¿Verdad? Y 5. lo corto. Así. Y pone, intenta hacer una visita a Jesús. Pero Jesús está en el cielo, ¿no? No, hombre, está en la iglesia, en el sagrario. Ah, Entonces ese bien. día, si me sale ese propósito, pues tengo que hacer una visita a Jesús Y tienes cuando que ir pase por a la la iglesia. iglesia y te pones Sí. allí. ¿Y qué haces? Entras en la iglesia y dices, Jesús, que Pues vengo a saludar hacerte a una Jesús, visita. rezo, ¿Cómo se le saluda? digo ¿Qué algo, le dices? pues le puedo decir que le quiero, le puedo decir que me ayude a preparar el corazón para cuando él nazca. Bien, ¿y qué más? Pues qué más, pues qué más, muchas cosas se pueden ¿Cuál es hacer. la oración que nos enseñó el Señor? El Padre Pues Nuestro. por lo menos reza un Padre Nuestro, Sí, hombre, ¿verdad? es que eso ya, sí, un Padre Claro, un Nuestro Padre Nuestro. y a la Virgen ¿Qué una Ave menos? María. Hombre, qué menos que a la Virgen Santísima una Ave María. Bueno, ahora no Entonces, recorte, ahora lea los propósitos, a ver si le parecen bien los que yo he puesto. vamos a ver. Cosas que se pueden hacer en el Adviento. El Adviento. Venga. Empiezo por el primero. Sí. Reza por el Papa. ¿Ve? Eso lo pueden hacer todos los niños, rezar por el Todos, Papa. todos. Hoy no veas la tele Eso y también. en este tiempo lee la vida de algún santo. Eso. A mí es que me gusta Oh, mucho leer. esto me parece ideal, vamos. O
también incluso que ponga, porque hay vídeos de santos, DVD de santos, que puede haber un DVD de un santo. Para... Más cosas. Sonríe a los que no te caen bien. Eso lo he puesto yo. Pues muy bien. Un propósito, sonreír a los que no te caen bien. Un propósito fenomenal. El siguiente lo ha puesto mi hermana Luisa. Reza tres Ave Marías por los misioneros. ¿Quién lo ha puesto este? Mi hermana Luisa, ha sido ella la que se lo ha inventado. ¿Lo mismo tu hermana Luisa tiene inquietud misionera? Pues a lo mejor. ¿Y quieres ser misionera un día? A lo mejor. ¿Qué cosa? Come un poco más de lo que no te gusta y un poco menos de lo que te gusta. Ese lo ha puesto mi abuelo. Este es duro, ¿eh? Ese lo ha puesto mi abuelo pensando en mi hermano Fede, que es un poco... Difícil de cumplir, ¿eh? Porque hay algunos niños que son... Ay, yo no quiero esto, no me gusta la verdura, no me gusta el pecado, no me gusta, no me gusta, no quiero. Mira, ahora el siguiente ese lo ha inventado mi madre. Intenta hacer una visita a un enfermo o anciano. Hombre, mejor si es de la familia o algo, ¿no? Porque esto, bien... Es que ella ya piensa en quién podemos ir a visitar. Entonces, tu mamá ya tiene mucha idea. Pues probablemente tu mamá os acompañe. Mira, ahora la siguiente también la he pensado yo. Anima a ir a misa a un amigo que normalmente no va. Claro, que sea un de estos cristianos apagados, católicos apagados. Muchos, 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 muchos propósitos. A ver, el último, el ya cuando está a punto de nacer Jesús. ¿Cuál es el último día 24 que recibe a Jesús con todo el amor que puedas. Ese lo he puesto yo también. La comunión, hacer la comunión. Esto está muy bien. Creo que si lo hacemos va a quedar muy bien. Esto es una magnífica... Y luego usted también puede venir y destapa la bolita de algodón... Y también cumple el propósito, ¿no? Sí, sí, claro que sí, yo también. ¿Vale? De acuerdo, sí. Yo creo que es una buena idea. Si lo hacemos todos, nos preparamos bien. Es que está maravillosamente bien hecho esto. Es que mi abuelo tiene unas ideas más buenas. Y entonces, bueno, tengo que recortar todo esto después, cuando me quede yo solo, para que cuando tú te despiertes, ¿verdad?, lo tengas tú preparado, ¿no? Buenas noches, Teo. Pero qué ideas más magníficas tienes para vivir la Navidad. Y luego con eso de las lucecitas y de la nieve y de las hojitas y de no sé qué, y se olvidan de que es Jesucristo quien nace. Y es el motivo central de la Navidad. A ti sí que no se te olvida, Teo. Buenas noches. ¿Cuántas cosas he vivido hoy? En el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, tres Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir.